Hello guys, good evening. Hello guys, buenas noches. Buenas noches. Hey, how are you guys? Good evening. Welcome. ¿Cómo están? Good night. Good night. Oh, good evening, right? Good evening. Welcome. How are you guys? There you are. Welcome, guys. Good evening. Hello, hello. Ok, there we are. Por ahí veo que se está uniendo los demás. Good evening, guys, welcome. Bienvenidos. We are going to start with today's class. Solamente que vamos a ver, vamos a esperar que se una. <coughs> Aunque sea, lleguemos a 10, ¿verdad? Good evening, welcome. Oops, sorry. Okay, there we are. Vamos a empezar con los que estamos acá. Bienvenidos. Espero estén muy bien. Espero que hayan tenido un buen día. Y si no, pues espero que nos mantengamos con la motivación de siempre. Sí, si, pues, nada más decirles que si me escuchan un poquito, que hablo bajito, es porque eh, me encuentro mal de la garganta. Entonces voy a hablar un poquito más bajito. Y pues vamos a tratar de que eh, se comprenda, ¿verdad? Así que bienvenidos, espero estén bien. Gracias por su puntualidad, siempre le puedo agradecer eso. Y pues también gracias por tener su camarita encendida. Eh, los demás, pues les invito a que las mantengamos encendidas, así como hablamos. Y bueno, pues hoy tenemos contenido nuevo para aprender. Antes de todo, vamos a empezar con un warm-up activity. Tenemos por acá un warm-up activity que es de WH Questions. Es un quiz que es sobre la clase anterior. Es sobre el tema que vimos de las WH Questions. Entonces, tenemos por acá ese warm-up warm up activity. Solamente les voy a compartir la pantalla para poder continuar. Acá lo tenemos. Ok Is my screen si ¿Sí mi pantalla pueden ver lo que está ahorita yes very very good thank you entonces tenemos este WH question quiz que es referente a las preguntas WH verdad entonces nada más es un quiz de cinco preguntas es muy cortito y pues vamos a hacer lo posible por tratar de recordar qué es lo que, bueno, los puntos que tratamos en la clase anterior y también los temas que, perdón, los significados de cada palabra. Esas cosas son las que van a aparecer más que todo. Entonces, vamos a empezar. En este caso, la dinámica se trata de, tenemos una pregunta y luego tenemos cuatro posibles respuestas. En esas cuatro posibles respuestas... Vamos a decir, eh, por ejemplo, usted puede elegir un literal, o perdón, no puede elegir un literal porque simplemente aparecen las cuatro respuestas. Entonces, usted va a decir la respuesta que usted crea. En este caso, le voy a preguntar primero en general y, eh, y luego lo voy a hacer, por ejemplo, a buscar como la mayoría. Si la mayoría piensa que esa es la respuesta correcta, pues vamos a dejarla así. Entonces, we are going to start. Vamos a empezar. Y dice, la primera dice, we use this WH word to ask about time. Utilizamos esta palabra WH para preguntar sobre el tiempo. What word do we use? Tenemos acá una, dos, tres, cuatro. ¿Cuál de esas palabras utilizamos when we ask about time? Do you remember? what Are you sure? Bueno, creo que tengo... Well, tenemos dos respuestas, ¿verdad? ¿Qué what else? Los demás qué dicen? What When tenemos dos what, tenemos dos when. When tenemos tres when. Someone else when? Has... When. Bueno, creo que tenemos el en la mayoría tenemos when. Por el momento no la vamos a ver, ¿verdad? La respuesta correcta, sino que al final. Entonces vamos a colocar when. Recuerden we use this WH word to ask about time. Y pues acá tenemos when. Vamos a continuar. Y la siguiente pregunta dice We use this WH word to ask about people. We use this WH word to ask about people. What do you think? Which one? We have who, where, whose, and how. We use this WH word to ask about people. What do you think? Who? Sorry, can you repeat? Who? The first one? Okay, we have who and José says says who. Okay, very, very good. Entonces, vamos a colocar esta por acá. Y al final vamos a ver. Recuerden, dice, we use this WH word to ask about people. And here we have the possible answer. Well, now we have the next question. We use this wh word to ask about reasons and causes. Reasons and causes. We have why, who, because and which. Which one do you think it's correct? Why. 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 Okay. Why? Very good. Thank you. At the end we're going to check it. Okay, let's move to the next question. We use which to ask about choices, people, time, or place. What do you think? We use which to ask about which one? You remember? Which? We have, sorry, choices, people, time, Choice. and place. Okay, we have the first choice. Elvira says choices. What else? The rest, los demás, what do you think? Okay, let me see. Choices. Jose says choices. We got two. Tenemos dos. Choices. Choices. We have three. Very good. Now we have three uno más o oh, alguien empieza diferente choices very good entonces vamos a dejar choices now let's move to the last question we use where to ask about places time reasons or causes or people places places Places, are you sure? Okay, we have, yes, we have most of you saying places. We're going to place it here, right? So, we're going to check the results. And, yes, guys, very, very good. I can see you remember. Puedo ver que si recuerdan o por lo menos tratan de hacerlo, verdad? Very good, guys. Ahí tenemos. Entonces, We are going to uh, continue with the class. Vamos a continuar con la clase. Eso era nada más con el propósito de que ustedes recuerden y siempre estén, uh, como se dice, pendientes de practicar y pues se nos haga mucho más fácil en el futuro, ¿verdad? Entonces, we are going to start now. Ya tenemos ese warm-up activity y vamos a continuar con el resto de la clase. And here we have a very interesting topic. Tenemos un tema muy interesante. We got descriptions. We got descriptions. Adjectives to describe people. Adjectives to describe people. This es la section number three. Where are you from? Y pues, do you remember the meaning of adjectives? ¿Se acuerdan lo que el significado de adjetivos que yo siempre le, les digo? Do you remember qué son los adjetivos? Any volunteer. La función de expresar entre personas u objetos. Very good. Puede ser eh, los adjetivos nos pueden ayudar a describir, ¿verdad? A describir, eh, por ejemplo,. Si hablamos de objetos, los adjetivos nos pueden ayudar a describir su tamaño, el color, la forma, el origen, la textura, si es largo, si es corto, así como les dije del tamaño. Por ejemplo, eh, podemos describir el cabello utilizando adjetivos, porque incluso los colores son adjetivos, porque nos ayudan a describir, ¿verdad? Entonces, podemos decir en Spanish we have different adjectives. en español tenemos diferentes adjetivos como lo son por ejemplo largo corto eh, delgado puede ser también eh, blanco puede ser negro rojo los colores también verdad puede ser cuadrado redondo también puede ser como el origen verdad por ejemplo eh, como que si Podemos decir que un producto viene del arroz, por ejemplo, polvo de arroz. Eso es también, el origen también es un adjetivo. Eh, les dije la, el tamaño, la textura también, digamos, es liso, es áspero. Eh, podemos también utilizarlo, por ejemplo, con estados de, de los objetos, ¿verdad? Por ejemplo, está húmedo, está seco, es bonito, es feo, es así. Entonces, vamos a utilizar esos adjetivos. Cuando los utilizamos para describir personas, se utilizan de diferente forma, ¿verdad? Los ad... Pero siempre son adjetivos. Son todas aquellas palabras que utilizamos para describir, ¿verdad? Eso es en general la definición de los adjetivos. Cuando los utilizamos para describir personas, ¿qué podemos describir? Su físico y su personalidad. Tenemos dos tipos de adjetivos cuando describimos personas, cuando describimos objetos tenemos en general los adjetivos, ¿verdad? Pueden describir cualquier forma. En el caso de describir personas, en este caso tenemos dos tipos, tenemos el que describe la personalidad y el que describe el físico, ¿verdad? Porque podemos decir que una persona es es alta o es bajita, Podemos decir que una persona es, tiene el cabello rojo, tiene el cabello negro, tiene ojos grandes, tiene, y así, podemos utilizarlos así. Y el otro tipo es describir personalidad. Podemos decir, esta persona es agradable, esta persona es muy enojada, esta persona es perezosa. Esos son los adjetivos para describir personalidad. So now that we already know what are what adjectives are, ahora que ya sabemos lo que son los adjetivos, los vamos a utilizar para describir personas. Eso es lo que lleva a cabo la sección número 3 también. So we are going to check this. Acá yo ya les expliqué la definición así muy breve de los adjetivos, pero siempre es importante que les muestre eh, lo que tenemos acá en los recursos, ¿verdad? We have what are adjectives? What are adjectives? ¿Qué son los adjetivos? An adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun. Adjectives can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something else. Tenemos que un adjetivo es una palabra que modifica o describe, good evening Freddy, welcome, o describe the qualities, las cualidades de alguien o algo independientemente o en comparación a algo más. As an example, we have adjectives in a sentence, adjetivos en una oración. Puede ser, I like old houses. I like old houses. Tenemos por acá una regla y dice, adjectives to describe are always before the subject los adjetivos para descri describir están siempre antes del sujeto por ejemplo aquí está el sujeto y aquí está de segundo sorry aquí está el sujeto aquí está el verbo y aquí está el adjetivo ¿verdad? aquí está el complemento en este caso dice que los adjetivos van a ir no siempre, ¿verdad? No siempre, pero mayormente van al principio del de noun, del sustantivo, o sea, del objeto que se al que se le está aplicando ese adjetivo. Por ejemplo, me gustan las casas antiguas. I like old houses. Me gustan las casas antiguas. ¿Qué es? ¿Qué, por ejemplo, tenemos acá el adjetivo antiguo, pero qué es, ¿de quién está hablando? Está hablando de las casas, ¿verdad? De houses y tenemos otra regla que dice que podemos utilizar el eh, podemos utilizar el adjetivo después del sustantivo solamente cuando utilizamos el verbo to be por ejemplo here we have the example the boy the boy es el noun o sea es el sustantivo verdad the boy y para poder utilizar después el adjetivo necesitamos el verbo to be el chico es alto y delgado the boy is tall and skinny esa es la regla cuando va antes del adjetivo es un sorry cuando va antes del, del sustantivo o del objeto que, que se está describiendo va tenemos el el Adjetivo y luego el sustantivo, ¿verdad? Pero cuando lo tenemos al revés, tenemos primero el sustantivo y después el adjetivo. Siempre se va a utilizar el verbo to be. Eso es una regla y es algo muy, muy importante. So, do you have any questions, guys? ¿Tienen una pregunta hasta aquí? Something? No. No questions, right? Entonces mm -hmm. vamos a continuar por acá tenemos los el otro tipo de adjetivos tenemos ad, attributive adjectives los adjetivos atributivos y dice modify more than just people including observation size shape age color origin material and qualifier adjectives dice que los adjetivos atributivos modifican más que simplemente la descripción de las personas se utiliza también para observaciones, tamaño, forma, edad, color, origen, material y adjetivos cualificativos que son los que utilizamos para describir a las personas, así como les dije que describimos el físico y describimos la personalidad. También tenemos eh, acá por acá: this, man, this means that they are not limited to, to describing just personality, but also things like fabric. Vehicles, towns, and more. Basically any noun. Los adjetivos prácticamente son para cualquier sustantivo. Podemos describir cualquier sustantivo utilizando los adjetivos. Eh, dice también este, que pueden ser eh, para no solamente eh, describen personalidad, ¿verdad? También cosas como la tela, eh, vehículos, uh, pueblos y más. Entonces, como dice básicamente cualquier sustantivo. So here we have. Acá tenemos algunos de los que son más comunes, the most common uh, uh, adjectives to describe physical features. Si se pueden fijar acá, dice to describe physical features. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir la parte exterior, o sea, cualidades o características físicas. Es para eso lo utilizamos estos de acá. Obviamente, cuando hablamos de adjetivos, hablamos de una lista súper, súper larga. En este caso les voy a poner algunos de los más comunes, algunos de los más comunes que tal vez ustedes ya han escuchado, ¿verdad? Entonces, y eh, el punto de esto es que nosotros tengamos conocimiento de para qué es cada uno, ¿verdad? Para qué es cada uno de esos adjetivos. Entonces, vamos, tenemos por acá eh, y vamos, les voy a empezar a leer y vamos a ver qué podemos hacer más adelante con estos que son los más comunes, ¿verdad? So here we have, por acá tenemos. We have the first one and it is tall. Tall means alto. We used to describe. Um, a physical feature of a person lo utilizamos para describir una característica física de una persona, ¿verdad? Decimos es alto. And here we have the other one que es para lo contrario, ¿verdad? Es bajo, short. Short. Es bajo en cuanto a estatura, ¿verdad? Pero si nosotros lo usamos para tamaño de cualquier objeto significa corto, short. Entonces tenemos tall, tenemos short. And now we have thin. Thin es delgado, ¿verdad? Delgado. Y esto puede ser para cualquier objeto. Para... Bueno, más que todo para eso, ¿verdad? Delgado. Y eh, significa pues eso. Lo que pasa es que tenemos muchas más eh, palabras. Tenemos otras palabras que significan delgado. Pero no refiriéndose exactamente a una sola cosa. Tenemos thin, thin, que lo podemos utilizar en general para decir delgado. Por ejemplo, ese tubo de ahí es delgado. Podemos decir, eh, la puerta es delgada. Podemos decir también, este, podemos decir, eh, refiriéndonos a cosas como objetos, ¿verdad? Por ejemplo, la tela de este vestido es muy delgada. Porque si se fijaron acá, sí. en esta parte de acá, dice que describe todo, ¿verdad? Telas, vehículos, pueblos. Eh, Pueden ser características, ya sea físicas, de personalidad, forma, edad, tamaño, color, todo eso, ¿verdad? Entonces, tenemos thin, que es delgado o delgada, ¿verdad? Tenemos small, small, que significa pequeño. Y a diferencia de short, esto se refiere a estatura. Cuando queremos decir que una persona es bajita, no vamos a decir small, vamos a decir short, short short porque a eso, a eso se refiere en cu cuando hablamos de estatura, verdad. Pero si hablamos de algo que es entre de tamaño, podemos decir small. Small es de tamaño. Así que puedo decir eh, my sister is short. Mi hermana puedo decir es bajita, es baja de estatura. Y puedo decir my um, podemos decir My country is small. Mi país es pequeño en tamaño, porque estamos hablando tamaño. Una cosa es estatura y otra cosa es tamaño, verdad. Entonces, eh, lo vamos a utilizar así. Maybe in Spanish we tend to use those words like very, like it makes sense, right? Cuando utiliz utilizamos en español sí tiene sentido, verdad, porque eh, también lo podemos mencionar así pero la forma ideal, la forma correcta es utilizar tall and short para alto y bajo y pues small para pequeño. Y tenemos acá la otra palabra que prácticamente es lo opuesto de small, es big, big. Entonces tenemos acá, estas dos son de estatura y small and big son para tamaño, ¿verdad? Esto significa grande, big. ...tenemos pequeño... ...small and big... ...grande... ...entonces esto lo utilizamos como para el tamaño... ...así como les dije podemos decir... ...I live in a big house... ...yo vivo en una casa grande... ...but my room is small... ...pero mi cuarto es pequeño... ...es pequeñito ¿verdad? ...también podemos decir... Um, ...cuando nos referemos a animales... ...cuando estamos refiriéndonos a animales no tomamos en cuenta como eso de estatura, así como lo hacemos en persona, sino que en animales lo hacemos con tamaño, lo hacemos con el tamaño. Ahí sí podemos decir, incluso digamos que si un elefante es alto, no decimos mucho que es tall, sino que decimos es big, a big elephant, big elephant. Entonces utilizamos estos dos para describir animales en cuanto a su estatura también, ¿verdad? Porque yo puedo decir, the cat is small, el gato es pequeño, the hamster is small, el hamster es pequeño. Puedo decir, the, the, the bird is big, el oso es grande, and I can say the dog is big, big, el dog es grande, el, el perro es grande, ¿verdad? So here we have. Ahora nos movemos. ¿Qué también? como ¿Para qué de situación también podemos utilizar los adjetivos? Vimos que por ahí dice que también para describir la edad. La edad. Esto ya es en general: la edad de cualquier cosa. Que puede ya ser objeto, personas, animales, ¿verdad? Podemos decir: young es joven, young, young, y tenemos old, que es lo opuesto, que es viejo o antiguo, ¿verdad? Young, podemos decir, uh, my father o podemos decir, my brother is a young person, mi hermano es una persona joven, ustedes son, you are a young person, you are young people, ustedes son personas jóvenes, ¿verdad? Ustedes son personas, eh, perdón, ustedes tienen cierta cantidad de edad, usted lo va a definir entre joven y entre viejo o antiguo, ¿verdad? En el caso de... Antiguo lo podemos utilizar para objetos. En el caso de que tenemos, así como el que vimos anteriormente, I like old houses. Me gustan las casas antiguas, las casas viejas. Eso significa, entonces, tenemos young, joven, old, viejo o antiguo, ¿verdad? Now we have the last one. Tenemos skinny. Skinny es para referirse al cuerpo, ¿verdad? Para eh, la complexión eso es para complexión del cuerpo skinny skinny significa delgado verdad delgado thin significa delgado también pero es en general skinny es para el cuerpo verdad complexión delgado inglés, esa persona es delgada podemos decir ella es delgada she's skinny ella es delgada porque nos estamos refiriendo a la complexión verdad del cuerpo Incluso eh, podemos eh, ver por acá, podemos practicar la, la pronunciación, tal vez nos queda tiempo al final de practicar esta pronunciación de cada uno de los adjetivos. Bueno, estos son los más comunes. Vamos mm. a ver qué tal. Ahora tenemos to describe physical appearance, to describe physical appearance, para describir apariencia física. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos physical features tenemos características físicas, ¿qué quiere decir? Que son características únicas, ¿verdad? Porque no podemos decir que su su pierna es alta o su brazo es y su brazo es bajito, no, ¿verdad? No podemos especificar, aquí son cosas únicas en este caso que hacen un es para un solo cuerpo, por ejemplo, una persona es alta no podemos utilizar más de esto, ¿verdad? No podemos decir que una persona es alta y es baja al mismo tiempo. Si son opuestos, ¿verdad? Obviamente si son, si no son opuestos, en el caso de tall and big, tall and young, tall and thin, tall and skinny. Eso sí los podemos utilizar, pero no podemos decir como que una persona es alta y baja al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, las physical features o las características físicas se, re se refieren a eso de una sola cosa, ¿verdad? Una sola descripción, una sola característica. ¿Qué entonces de qué se trata el physical appearance? El, la apariencia, porque no es lo mismo, ¿verdad? Características físicas a la apariencia física, porque una persona tiene una característica, puede ser que esa persona es, eh, es delgada, es skinny, pero no estamos hablando de su apariencia, ¿verdad? La apariencia se refiere a, por ejemplo, si es atractivo, si es elegante, si es eh, sofisticado y así. A esto se refiere esta. Este es para describir apariencia, que igual es como una sola. Es para describir todo en general. Todo en general. And here we have the first one. Tenemos la primera, que es atractivo, attractive. Attractive, atractivo o atractiva. En este caso podemos utilizar esta palabra en una oración como He, um, that lady is attractive. Esa esa dama es atractiva. Por ejemplo, podemos decir también, no solamente para personas, ¿verdad? Pero en este caso estamos utilizando physical appearance. Podemos decir, eh, por ejemplo, that offer is attractive. Esa oferta, that job offer is attractive. Esa oferta de trabajo es atractiva, o sea, que le llama la atención. Pero cuando lo utilizamos para describir apariencia física es porque estamos hablando de las personas, ¿verdad? del cuerpo, del, de la apariencia en sí. Entonces tenemos esa de attractive, podemos decir that uh, gentleman or that man is attractive, ese hombre, ese caballero es atractivo, o esa dama es atractiva, esa chica es atractiva, y así. Tenemos el otro que es beautiful. Beautiful es como hermoso o hermosa se refiere a la característica de, bueno, a la apariencia en sí, beautiful, es hermoso. También tenemos, es como la que podemos aplicarle un ejemplo como, eh, my mom is beautiful, o podemos decir incluso, my best friend is a beautiful person, mi mejor amiga es una, her una persona hermosa, beautiful person. Tenemos el otro que, tiene, que es charming. Charming es encantador. También es de apariencia, por cómo se ve, ¿verdad? Encantador, por cómo actúa, por cómo son sus gestos, es algo de apariencia. Charming. Charming, encantador o encantadora, ¿verdad? Podemos utilizarla como: Her personality is charming, o podemos decir: eh, That girl is charming, o podemos decir: Una actriz, ¿verdad? lily collins is a charming actress lily collins is una actriz encantadora those are some examples ahora tenemos la palabra cute cute significa lindo cute es como eh, bonito bonito verdad cute and we can use that word uh, referring to when we want to say por ejemplo Um, my, incluso eso no solamente es para, para personas, ¿verdad? Puede ser también para animales y eso. Por ejemplo, podemos decir a cute dog, un perro eh, bonito. A cute dog. Podemos decir a cute, dress. a cute dress, un vestido bonito. También podemos decir a cute girl, that's a cute girl. Esa es una chica bonita, bonita, ¿verdad? Tenemos en. Eh, elegant. Elegant. Bueno, cute también puede significar tierno, ¿verdad? Cute también puede significar tierno, bonito. Now we have elegant. Elegant means elegante, ¿verdad? Es también de apariencia y lo podemos utilizar en la oración, por ejemplo, elegant, podemos decir, the girl with the red dress looks elegant. La chica con el vestido rojo se ve elegante. Podemos decir también, uh, my outfit is very elegant. Podemos decir mi, mi outfit o mi o mi vestuario, mi atuendo es elegante, ¿verdad? También podemos utilizarlo para describir, digamos, otros objetos como those shoes are elegant. Esos zapatos son elegantes. Y también puede ser para situaciones como cuando queremos decir eh, my. My hairstyle is elegant. Mi peinado es elegante, ¿verdad? Podemos decir those are elegant eh, earrings. Estos son unos are aretes elegantes. Así. Elegant, elegante. Now we have glamorous. Glam glamorous significa como lo, que lo mismo que elegante, ¿verdad? Nada más que. Glamuroso es como algo muy llamativo. Glamorous. is something that caught your eyes at the first sight. Es algo muy llamativo a primera vista, ¿verdad? Glamuroso. Que brilla, something like that. Que se ve como, ¿cómo le decimos acá? Bueno, es algo que llama la atención en cuanto a la apariencia, por ejemplo, como si brilla, como si fuera muy. Es que no hay otra palabra, llamativo, glamorous, glamorous, glamuroso o glamurosa, ¿verdad? Tenemos handsome, handsome significa guapo y lo utilizamos para, el, para los masculinos, ¿verdad? Cuando estamos describiendo eh, cuerpos masculinos o personas o podemos decir hombres, bueno, para utilizar esa palabra. You can say handsome. That boy is handsome. Ese chico es guapo. Esta palabra, eso significa. Pues tenemos acá lovely. Lovely se parece mucho a cute. Simplemente que lovely es como lindo, ¿verdad? Lindo, tierno también. Este es como bonito, tierno. Pero lovely es como algo que en sí sí es muy tierno de ver. Es muy bonito de ver. Por ejemplo, podemos decir, those flowers are lovely. Todas esas flores son muy eh, lindas. Son lindas. Those flowers are lovely. Por ejemplo, I'm wearing a lovely dress. Estoy usando un vestido lindo. Tierno. Así podemos utilizar lovely. Y se, se pronuncia lovely. Now we have ugly. Ugly we can use it to describe anything, verdad. Eh, en cuanto a apariencia y también como apariencia de objetos, de animales, por ejemplo, podemos decir, um I saw, I saw a very ugly fish. Yo vi un pez muy feo, digamos. Ugly fish, podemos decir, those are very ugly shoes. Estos son unos zapatos muy feos, ¿verdad? Feo. Now we have classy. Classy significa con clase, ¿verdad? ¿Cómo lo, diría, ¿Cómo lo decimos acá? Fino. Classy. Es como es de apariencia también. Por ejemplo, that man over there looks classy. Este hombre por allá se ve fino. Podemos decir también that that suit looks very classy. Ese traje se ve muy, muy fino. A eso se refiere. Fino, classy. Now we have sophisticated. Sophisticado. Podemos decir your haircut is very sophisticated. Tu peinado es muy sofisticado. You can say um my, my dress is sophisticated. También my house or the living room in my house looks sophisticated. La sala de mi casa se ve sofisticada. Y a eso se refiere, eso es también de apariencia, ¿verdad? So, now we have, así como tenemos adjetivos positivos, tenemos adjetivos negativos. Simplemente que nosotros no vamos a, a utilizar los adjetivos de apariencia física, ¿verdad? We don't need them, we don't need them, no los necesitamos, ¿verdad? Porque no es necesario, ¿verdad? Simplemente vamos a ver los adjetivos negativos que probablemente sí los utilicemos en cualquier momento. Ya sea esto, es solamente en cuanto a personalidad. We won't use negative adjectives for, to describe um, people, para describir a physical appearance of, of the people, sino que lo vamos a utilizar para su personalidad porque estaría como que un poquito de más. Podemos utilizarlos, sí, eh, los adjetivos negativos en cuanto a apariencia física para describir objetos, ¿verdad? Podemos describir objetos. Por ejemplo, así como les dije, those boots are ugly, esas botas son feas, porque digamos que las botas son feas, ¿verdad? Pero no, no los vamos a utilizar, no, lo, no, no los vamos a necesitar, ¿verdad? Los que utilizamos para las personas. Vamos a utilizarlos que son negativos pero en cuanto a personalidad sí. so now we have um we have one two three let me see we have four lists lists tenemos cuatro listas les voy a explicar qué son cada uno aquí como pueden ver estas son las palabras yo les voy a decir qué significa y cómo se pronuncia Espero que pues ustedes puedan adquirir o puedan absorber la mayoría de lo que estamos viendo acá. Tenemos el primero que es aggressive. Aggressive significa agresivo o agresiva. Esto es en cuanto a personalidad, ¿verdad? That woman is aggressive. Podemos decir, esa mujer es agresiva. That man is aggressive. Ese hombre es muy agresivo. Tenemos boring. Boring significa aburrido. aburrido. por ejemplo, i am a boring person. yo soy una persona aburrida. i don't like to travel because i'm a boring person. no me gusta viajar eh, porque soy una persona aburrida. por ejemplo, boring. tenemos esto significa aburrido o aburrida. tenemos anxious. anxious significa ansioso o ansiosa. verdad? anxious. por ejemplo, When I was a teenager, I was an anxious person. Cuando yo era adolescente, yo era una persona ansiosa. Tenemos arrogant. Arrogant is arrogante, ¿verdad? Entonces, how do you can say, how do you can use um como podemos crear un ejemplo? We can say, my teacher at school is arrogant. El maestro de mi escuela. Es arrogante, ¿verdad? Tenemos otro que dice bad tempered. Bad tempered significa mal temperamento. Personas con mal temperamento. How do you can use in a sentence? Um, my father eh, is a bad tempered person. Mi papá es una persona con mal temperamento, ¿verdad? Now we have silly. Silly es como torpe, ¿verdad? pero no es como de de, ofen de ofensa verdad torpe es como que the plan we made was silly el plan que creamos era torpe era un plan torpe verdad silly tenemos cynical cynical es cínico o cínica verdad uh, that girl was cynical when she mentioned that before esa chica era fue cínica cuando dijo lo cuando mencionó lo eh, esa frase digamos anteriormente cynical tenemos rude rude significa grosero o grosera a rude person una persona grosera rude tenemos defensive a defensive person una persona defensiva defensiva o defensivo que siempre está pues con, con la voluntad de de defenderse, sí, ¿verdad? Pero cuando decimos defensivo es que busca cualquier motivo, digamos, para crear pelea, ¿verdad? Those are defensives. Defensive person. Tenemos careless. Careless es un adjetivo negativo que significa descuidado o descuidada. A careless person. Podemos decir... And my sister was careless because she dropped the, the pan, por ejemplo. Mi hermana fue descuidada al tirar la, el sartén caliente, ¿verdad? Careless, careless, descuidado. Tenemos dim. Dim significa oscuro. Una persona oscura, o sea, muy sombría, ¿verdad? Una persona que es muy, muy negativa. Las personas sombrías que no. No les gustan nada, pues todo es, todo es negatividad. Esas son las personas dim. Persona, a dim person, una persona sombría. Tenemos dishonest. Dishonest significa deshonesto. A dishonest person. ¿Por qué es negativo? Porque obviamente nadie confía en las personas deshonestas, ¿verdad? Entonces, that's a negative adjective. Dishonest. Tenemos impolite. Impolite means eh, una persona maleducada, ¿verdad? Maleducado. Maleducado, maleducado. Eh, esta palabra se usa pues también como adjetivo negativo. An impolite person, una persona maleducada. Entonces tenemos la otra. Impulsive. Impulsive significa impulsivo o impulsiva, ¿verdad? Eh, uh, por ejemplo, podemos decir, eh, Marcus took. A wrong decision because he is an impulsive person. Marcos tomó una mala decisión porque es una persona impulsiva, ¿verdad? Que actúa antes de pensar. Impulsive. Now we have inconsiderate. Inconsiderate es una persona desconsiderada o desconsiderado, ¿verdad? Eh, por ejemplo, podemos decir eh, that person is. The pre that man is inconsiderate because he, he didn't want to talk to his mom. Por ejemplo, podemos decir: ese hombre era desconsiderado porque no quería hablar con su madre. Por ejemplo, quería alejarse de su mamá. Inconsiderate. Desconsiderado o desconsiderada. Eh, indecisive. Indecisive es una persona indecisa, ¿verdad? Indecisive. And an indecisive person, una persona indecisa, indiscreet, indiscreet, indiscreto, Que no puede eh, dejar las cosas así bajo control, sino que es indiscreto, indiscreet. An indiscreet person. Tenemos inflexible. Inflexible, una persona inflexible o no flexible significa que pues no acepta nada, ¿verdad? No puede aceptar nada porque es una persona inflexible o no flexible. Inflexible. Intolerant. Intolerant is an adjective and it means intolerante. Intolerante significa que pues no eh, tiende a cerrarse en su propia, en sus propias opiniones, ¿verdad? No tolera el resto. Intolerant. Now we have nervous, nervous una persona nerviosa, una persona muy nerviosa. Uh, why don't, why is this a negative adjective? Porque es un adjetivo negativo, because the people, the nervous people tend to, así como podemos decir como impulsivo, también ponemos nervioso, porque no pensa, no piensan, verdad? O no pensamos cuando estamos muy nerviosos en el aspecto de alterados. Así lo puedo decir. No, puedo, no voy a utilizar este nervioso como que cuando, porque nervio, estar nervioso no es algo negativo, ¿verdad? Es una reacción de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Eh, pero cuando decimos nervous, hablando de adjetivos, queremos decir una persona eh, que no puede controlar, ¿verdad? No, se puede, no puede controlar sus emociones. Es como una persona alterada, alterada, así, nervous, alterado o alterada, ¿verdad? We have obstinate person, an obstinate person, una persona obstinada, obstinada que ni esto ni lo otro, ¿verdad? Obstinate. Tenemos overcritical, overcritical es una persona sobrecrítica, una persona que exige, podemos decir que es alguien exigente, porque critical no quiere decir este... Crítico, sí quiere decir crítico, pero cuando hablamos de adjetivos significa como exigente, ¿verdad? Una persona sobre exigente. It could be a, that's a negative adjective, una persona sobre exigente. Well, I don't know if you saw, no sé si vieron um, una noticia en Twitter, no sé, bueno, se hizo viral en Twitter de una persona que quería que sus empleados, que no contrató a un muchacho porque quería que sus empleados estuvieran 24-7 para él sus vendedores, cosa que es imposible, ¿verdad? Entonces las, los acusaba de ser perezosos, holgazanes. En este caso, eso es, esa es una persona sobre exigente, porque no, no hay necesidad, ¿verdad? Entonces no hay necesidad. Así a esa persona le podemos decir overcritical, sobre exigente, ¿verdad? Tenemos la palabra cruel. Cruel significa cruel, una persona cruel que no teme herir ni los sentimientos ni nada de nadie, ¿verdad? A cruel person, a cruel person. Eh, lo contrario de cruel podría ser empathetic person, una persona empática. Eso es lo contrario de cruel, de las personas crueles. Tenemos lazy, lazy, que es una persona perezosa o perezoso, ¿verdad? A lazy person, podemos decir, that my, my brother is a lazy person, mi hermano es una persona perezosa, ¿verdad? Now we have loud. Loud es ruidosa, ¿verdad? Ruidosa en el aspecto de que hace más sonido del que pues usualmente hacemos. Es una persona que grita mucho así, loud, eh, ruidoso o ruidosa, ¿verdad? También tenemos pessimistic. Pessimistic es una persona pesimista. Es parecida a dim. Una persona dim, una persona sombría. Obviamente que siempre hay negatividad. Siempre eh, están viendo como el lado malo. Esa es una persona pesimista. And those were the adjectives, the negative adjectives. Esos fueron los adjetivos negativos. Ahora bien, vamos a continuar. Vamos a hacer esta pequeña actividad. Eh está de acá y vamos a ver. La cosa es que vamos a describir, vamos a, tenemos dos tipos, ¿verdad? Tenemos dos tipos de de adjetivos para describir a las personas, les dije, ¿verdad? Tenemos los que describen personalidad y los que describen el físico, ¿verdad? Now we have here, tenemos por acá este cuadrito con esta ilustración de estas personas, ¿verdad? Tenemos por acá el primero que dice: "He's really tall." He is really tall. Él es realmente alto. Tenemos he is short. Él es bajito. Él es bajo, ¿verdad? En cuanto a estatura. He is really tall. Él es realmente alto. Y él es bajo. Tenemos acá she is thin. Ella es delgada. Y pues tenemos aquí, she's a little heavy. A eh, little heavy se refiere más que todo al, al peso, ¿verdad? Por no utilizar otros adjetivos que sí se, se escuchan muy, muy desagradables. Acá lo describe como she's a little heavy en el aspecto de que es un poco pesada. Es un poco pesada. Tenemos, he's handsome. Él es guapo. He's handsome. Y tenemos acá, she's very pretty. Ella es muy linda. Ella es muy linda. Y ambos, they're good looking. Ellos se ven bien. Ellos se ven bien. Acá tenemos she is really friendly. She's really friendly. Ella es muy amigable o realmente amigable. Y acá tenemos she's serious. She's serious. Ella es seria. Ella es seria. Tenemos acá, he's quiet. He's quiet. Quiet significa quieto, pero también tranquilo, ¿verdad? Una persona tranquila, quiet person. Y tenemos aquí, she's talkative. She's talkative. Ella es una persona hablantina, ¿verdad? She's talkative. Talkative. Tenemos acá, she's shy. She's shy. Ella es tímida. She is shy. Tenemos por acá he's funny. He is funny. Él es divertido. Él es divertido o chistoso. Now we have. What are we gonna do? Lo que vamos a hacer es que vamos a completar este cuadrito, pero lo vamos a hacer mejor de la manera más rápida, ¿verdad? O sea, para que no perdamos de vista la ilustración. Vamos a ver. Can someone tell me? O sea, ustedes me pueden ayudar. Me pueden decir. When decimos he's really tall, what are we talking about? Are we talking about um, personality or are we talking about appearance? Estamos hablando de personalidad o estamos hablando de apariencia? What do you think? Personality or appearance? De qué estamos hablando cuando decimos he's really tall? Are we talking about personality? Or are we talking about appearance? Appearance, right? Apariencia, porque eso es una apariencia. He's really tall. We're talking about appearance. Acá, en esta de acá, are we talking about appearance or personality? He's short. What do you think? Appearance or personality? He's short. Appearance, too. Appearance, very good. Appearance, apariencia, verdad? Porque es estatura. What about she's. Okay, esto, esto, vamos a ver este. What about here? She's really friendly. Are we talking about appearance or personality? Are we talking about appearance or personality? Personality. Really personality very good estamos hablando de personalidad, ¿verdad? Porque la lo amistoso no se ve en la apariencia, ¿verdad? Sino que en la personalidad, very good. Now we have. We have yes, yes, Nancy, very good. Ahora bien, tenemos acá what about quiet. He's quiet. Is this about personality or is this about appearance? Personality. Personality. Very, very good. Ahí lo tenemos. And what about this one? She's serious. Is it personality or appearance? Appearance. Are you sure? Serious? Okay, that's a very good, very good question. Porque podemos decir que. Um, Una persona está seria por su apariencia, ¿verdad? But in English, we use um, serious cuando hablamos de seriedad, ¿verdad? O, por ejemplo, eh, ¿cómo les puedo decir? Una persona que no muestra emoción, ¿verdad? Serious. Y sí, estaríamos hablando de appearance, porque se ve, es algo que se ve. No necesitamos, ¿verdad?, conocer la personalidad porque se ve que... Está seria, ¿verdad? Es una persona seria. No es una persona seria en sí, sino que es una persona que está seria, que se ve seria por su expresión, ¿verdad? Very good, guys. And here we have this one. What about, she's shy. Ella es tímida. She is shy. Is this personality or appearance? Appearance. Are you sure? is it personality or appearance do you think it is different when bueno, freddy says appearance el resto que piensa yes is it appearance or personality, personality. yes This is personality, very, very good. Es la personalidad, ¿verdad? Because we can see a person, podemos ver una persona quiet, una persona tranquila como él, pero no sabemos si en realidad es porque es tímido o es porque no le gusta socializar mucho, porque ella, una persona tímida a una persona tranquila que no le gusta socializar la persona tranquila que no le gusta socializar no tiene ningún problema cuando se trata de pues, interactuar pero las personas que son tímidas tienden a tener otra reacción se ponen nerviosos o con pánico verdad esas son las personas tímidas so that was very very good guys You're, we are into the same page estamos en la misma página verdad and now we have acá tenemos the task for today's class tenemos lo que vamos a hacer en la clase. Bueno, prácticamente en, en el grupito de WhatsApp, ¿verdad? Yo siempre estoy revisando sus prácticas. Y puedo decir que eh, los errores que veo son muy pocos, casi que no, no, no podría subrayarlo mucho porque está todo muy, muy bien. Yo, lo, yo he visto sus prácticas y me quedé pensando. Ayer, si ustedes habían entendido perfectamente lo que íbamos a hacer, y parece que sí, y eso me encanta. O sea, ustedes son muy, muy, muy flexibles en cuanto a eso. Congratulations, guys, you're doing it great. Lo están haciendo muy bien. Entonces, tenemos ahora, ¿qué vamos a hacer para la clase de, de esta noche? Tenemos, ¿Can you describe yourself? Puedes describirte a ti mismo utilizando adjetivos, ya sea de apariencia, física, personalidad, así como ustedes gusten, verdad, características, verdad, o apariencia de una sola, podemos utilizarlos de esa forma. And there, let me show you something. Okay. Can you describe yourself? Tenemos por ahí eso de, eh, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar, eh, vamos a hacer una descripción de nosotros mismos, pero utilizando adjetivos de personalidad y de apariencia. Como pueden ver. Eh, si puedo, tal vez mañana les mande alguna lista de adjetivos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a eso a lo que vamos a hacer? Anything? Pues no, está pues, claro. No questions, ¿OK? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a describir a nosotros mismos en así, en un mensajito como lo hacemos siempre, y vamos a grabarnos leyéndolo para así escuchar cómo andamos en cuanto a la pronunciación, ¿verdad? No tiene que ser algo muy grande. Simplemente puedo decir, Yo soy una persona alta. Eh, soy una persona bajita o soy una persona, eh, soy una persona, por ejemplo, encantadora, soy una persona que es muy trabajadora, cosas así. Una persona positiva, eso es lo que vamos a utilizar. La cosa es que utilicemos los adjetivos, ¿verdad? Ya sea los que ustedes prefieran. Y eso es lo que vamos a hacer, guys. Vamos a hacer eso y vamos a grabarnos eh, leyéndolo, ¿verdad? Y vamos a enviar la notita. No sé know if you still have questions. Tienen alguna otra pregunta. Y okay. Una, yeah. una nada más, pero fuera yeah. de eso. Solamente saber si lo que es la sección 3 y 4 deben de estar finalizadas para el viernes o solo la 3. OK. Bueno, de hecho les invito a que si tenemos el tiempo y que termine la clase, terminarlo. Para esta semana tenemos. La sección número tres, y tenemos esto: miren, tenemos el midterm, tenemos el examen a mitad del, del módulo, que es muy importante también. Esto es lo que evalúa todo lo aprendido hasta la fecha, ¿verdad? Eso, tenemos la sección número tres y el midterm, ahí aparecen, ahí les aparecen juntitos. La sección número cuatro, Daisy, la vamos a dejar para la. Eh, la siguiente semana, ¿verdad? Porque la siguiente semana vamos a abarcar toda esa sección número cuatro. Para esta ah. semana lo que vamos a entregar es la sección tres y el midterm, ese examen que está por ahí. Ok, gracias. Yes. Entonces, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que puedan enviar su práctica. Yo estoy atenta revisándola. Y pues, that's it, guys. Thank you so much for your attention and your punctuality and your attendance. I hope you have a wonderful night. Espero que descansen y tengan una linda noche. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Have a nice night. <laughs> Goodbye. See you tomorrow, guys. Oh, sorry, sorry. See you on Monday. Nos vemos el lunes, OK? Nos vemos el lunes. Very good. Goodbye.